Gracias, compañeros, en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, estamos ubicados aquí en el sector de la colonia 6 de Mayo, sector Rivera Hernández. Y pues esto es algo que tenemos que resaltar. Las autoridades han salido de la oficina y se han venido a este sector vulnerable, en donde pues muchas veces la gente tiene miedo a hacer sus denuncias, a dar a conocer a las autoridades sus problemas. Tengo aquí a dos de los representantes, uno del Poder Judicial, Policía Nacional, porque se ha venido precisamente a eso, a conocer las necesidades y la problemática de la población. Su comisionado Marlon Miranda recepcionando denuncias, conociendo de cerca qué es lo que afecta este sector que ha sido señalado de los más peligrosos y conflictivos a nivel nacional. Bueno, en la Policía Nacional, ¿verdad?, a través de USAID estamos y hemos invitado, tal y como usted lo menciona, a todas estas instituciones, tanto la Defensa Pública, la Municipalidad de San Pedro Sula, a través de la Oficina de la Mujer, INFOP, también el Ministerio Público, el 911, la USEM, ¿verdad?, y todas estas instituciones para que nos acompañen en esta colonia Rivera Hernández y venir a conocer de cerca cuál es la problemática que tienen las personas y también la finalidad es que estas personas conozcan cuáles son los servicios que brindan estas instituciones, en vista que nos hemos dado cuenta nosotros, ¿verdad?, en el centro integrado, en la primera estación, que muchas personas desconocen cuáles son los servicios que brindan todas estas instituciones del Estado. Así es, bueno, muchas gracias. Y por acá se encuentra conmigo el abogado Jorge Flefil. Y es que algo que ha llamado la atención es que lo que es la oficina donde se recepcionan denuncias de violencia doméstica, donde se recepcionan denuncias de demanda de alimentos, se ha saturado. Es decir, que esto está abundando aquí en este sector. Sí, fíjese que, como usted dijo bien, una zona muy vulnerable y no saben ellos dónde acudir. Hemos tenido una aceptación buena, lo podemos llamar así, de en lo que respecta a la orientación, en lo que respecta al régimen de violencia doméstica y las demandas del alimento. Es una necesidad que esta gente de toda esta comunidad sepan qué servicios presta la Defensa Pública como miembro del poder Judicial. Le agradecemos a USAID y a la Policía Nacional que nos han invitado. Vamos a ir al sector de Chamelecón dentro de próximos días, a Choloma y a la Satélite. Son tres lugares que en este mes de febrero y marzo los vamos a visitar, dándole la ayuda y la orientación de todos los servicios que prestamos. Así es, bueno, muchas gracias a ambos que nos han brindado información, así que ya sabe usted los sectores en los que se van a estar movilizando y que bueno, esperamos que estén proyectándose más así en la calle, porque al final pues la gente, como dice, hay cierto temor de acercarse a las autoridades, pues ahora ellos están saliendo para poder conocer la problemática de la población. Con el Toro Mengíbar, regresamos a estudios.